fundación de la ciudad de San Ignacio en 1609. Había ya alto, había luz en esa época. El cacique se llamaba Aracuzandú. Ahora sí le viene su mente, ¿verdad? Y los padres que vinieron fueron dos jesuitas, Ciel de Lorenzana y Francisco de San Marcos. Llegaron en víspera de Navidad. Antes de entrar tienen que ir a buscar la fruta del Urucú y pintarse la cara. Para poder sacar los colores, es que hay un montón de frutos y eso. ¿Y las paredes de qué será? ¿Utilizaron ya cemento en ese tiempo? No. Y ellos también se adecuaron al material que se disponía en el lugar. Después estaba el colegio donde nosotros estamos ahora. Este museo era el colegio de ellos en aquel tiempo. Y alrededor de la plaza, los indígenas, los aborígenes guaraníes vivían, tenían sus casas. Fue nombrada patrono de las misiones jesuíticas de los guaraníes. Cuidado, ¿qué? Mucho cuidado. Dice Cristo a la columna, entonces él fue atado a una columna y ahí recibía muchos latigazos. Esta es la sala de la iglesia. Ahora vamos a hacer otro juego, sí. Pero para eso tenemos que ir de a dos. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo van a armar? Hola, jefe. El museo va a quedar como era. A ver, están hechas de madera. A la mañanita muy temprano, todo el pueblo rezaba. ¿Ustedes rezan de la mañana? Sí. ¿Dónde? Yo antes de dormir, después de la noche. Tú vas a cuidar, 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 tú vas a cu